Hola chamacos, ¿cómo están? Yo soy Fontesjo y sean bienvenidos a un nuevo video. Así es, chamacos, como lo pueden leer en el título del video, muchos de ustedes me han estado preguntando. ¡No creo! En mis historias de Insta, en Facebook, en YouTube, que dónde estoy ahora. Porque ustedes han visto muchas historias de Aldo, dónde está y todo, y yo no he dicho dónde estoy. No he dicho en dónde estoy porque todavía estoy acomodando muchas cosas de la nueva casa. De hecho, próximamente ya les voy a poder hacer el room tour porque ya, pues como pueden ver, no es un lugar que hayan conocido antes en donde estoy ahorita. No les voy a decir todavía dónde estoy tampoco porque quiero que sea una sorpresa, pero estoy en un lugar mejor, estoy en un lugar más tranquilo. Estoy obviamente haciendo unas adecuaciones todavía en la habitación en la que estoy ahorita. Pues ustedes saben que llegamos de mudanza y todo eso, entonces la mudanza transportó de un lugar a otro todo. Ya les platicaré con más detalle qué fue lo que pasó, porque sí hubo ahí un desastre total y llegaron algunas cosas así como que las acababa de comprar y ya, o sea, fatal, 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 fatal. Pero pues bueno, lo único que quiero que sepan es que estoy bien. ¿En dónde estoy? Les quisiera dar una pista de dónde estoy, pero en realidad ni siquiera van a saber en dónde estoy. Entonces, pues ¿pa' qué se los digo, ¿no? Estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy tranquilo. Creo que esa era la paz que necesitaba. La Ciudad de México es una ciudad muy locochona para vivir, en el sentido de que se vive muy rápido el día a día allá. Literal, nada más alcanzas a hacer como dos cosas y ya no haces más. Entonces, acá donde estoy, pues todo es más tranquilo, todo es más light. No sé, o sea, creo que ya me hacía falta ese cambio de rutina porque casi 4 años estando tan locamente viviendo, locamente en el sentido de fiestas, de reventones hasta el amanecer, de cosas que en realidad nunca han sido ni mi visión de algo, porque pues el salir de fiesta no es algo que me interesa, ni el andar en la calle haciendo desastre es algo que me interese. Siempre me ha interesado el trabajar porque es algo que disfruto mucho. Es estar obviamente con mis seres queridos, es vivir bien, que creo que es lo que todos siempre hemos querido desde pequeños y que es algo que con el tiempo pues vamos trabajando, ¿no? Y hay que ir cosechando lo que uno quiere, hay que ir sembrando lo que uno quiere cosechar, ¿no? Entonces, la decisión que tomé, pues ustedes ya la saben, que fue irme de la Ciudad de México. Ya no estoy en Ciudad de México, obviamente. Ustedes, el último video que fueron fue cuando me despedí de Aldo Arturo. Ya la despedida ya fue. Fue algo muy doloroso, fue algo muy triste. Hay un video que ustedes no vieron. Yo creo que se los voy a dejar por aquí. Que fue un video en el cual, obviamente, yo me abrí totalmente con ustedes. Creo que es la vez que más vulnerable me he sentido en un video respecto a cómo me sentía en ese momento dejando el departamento solo, porque fue un año el que vivimos ahí Aldo Arturo y yo. Aldo Arturo y yo vivimos casi 4 años en Ciudad de México, pero un año en ese departamento en el que vivíamos y que muchos ya supieron dónde vivíamos. Y pues nada, dejar tantas cosas allá y tantos amigos, como les dije, yo no se había pegado las cosas ni mucho menos, así que no me cuesta trabajo porque puedo agarrar un avión y regresar en cualquier momento con el favor de Dios si yo me lo propongo o me decido. Pero en este momento no quiero regresar porque estoy tranquilo donde estoy ahora. Obviamente también con todo esto de la medicación, que es algo que siempre les he dicho, que en cada video casi casi les recalco. Si necesitan ayuda, busquen ayuda, no se lo guarden, no se lo callen. Eso es algo muy importante, la salud mental es algo muy importante para seguir siendo quienes son. Y con todo este cambio drástico, que tuve un estrés bastante grande con esto de la mudanza, pues al fin de cuentas, ya estando en un lugar más alejado de la sociedad, por así decirlo, pues me siento muy en paz, muy tranquilo, muy yo.
Obviamente falta mucho proceso dentro del camino. Duele dejar cosas, duele dejar amigos, duele dejar todo. Pero como les dije anteriormente, no soy apegado a nada. Entonces, quédate con los recuerdos bonitos de todo. Y pues algún día podrás regresar. Lo único que les quería decir, este es como un estatus de cómo estoy en este momento. Estoy bien, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy en paz. No sé si ya en un siguiente video les pueda mostrar más de la casa a la que me mudé. Mi cuarto, les digo, ya casi está listo, pero tuve que mandar a hacer varias cosas. Porque obviamente pues me mudé a una casa. Entonces pues la estoy arreglando así de poquito en poquito. Entonces quiero que vean. Primero vamos a empezar con el room tour. Antes del room tour pues obviamente sí les quiero decir ya dónde estoy. Así que sí, la pregunta o el título del video, ¿dónde estoy? Pues todavía no se los voy a decir. Pero estoy bien, estoy tranquilo y estoy en paz, que es lo importante. Y pues nada, chamacos, espero que estén muy bien. No se pierdan de nada de este canal, porque pronto va a haber sorpresas. Maruca y las chamacas también regresa, pero les digo, estoy arreglando. Entonces tiene que estar todo increíble para el gran regreso también de Maruca y las chamacas, que muchos ya lo están esperando. El último video que hubo fue uno del 14 de febrero, que va a aparecer al final de la pantalla de este video para que vayan y lo vean. Obviamente se siguen subiendo Reels Shorts y todo eso. Entonces pues nada, chamacos, espero que estén muy bien. Gracias por preocuparse por mí, gracias por todos los mensajitos de dónde estás, estás bien, cómo te encuentras. Todos, créanme que los leo o que me aparecen en la pantalla inicial de mi celular. Y pues de verdad les agradezco mucho todo. Ay, perdón, les agradezco mucho todo el cariño y todo el amor que tienen hacia mi persona. No se pierdan de nada de lo que se va a ver en este canal, porque se vienen muchísimas cosas. Y pues nada, chamacos, espero que estén muy bien. Los amo con todo mi corazón. En marzo venimos con todo, obviamente. Hay muchas dinámicas, hay muchos retos, hay muchas cosas. Así que creo que no están preparados para lo que viene todavía. Porque si ustedes creen que esto se acabó en Ciudad de México, no. Esto apenas empieza. Así que, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Les estaré informando. El siguiente video ya espero poderles mostrar algo de lo mucho que tengo que mostrarles y decirles en dónde estoy. Así que sin más, pues termino con este video. No se olviden de dar manita arriba, de suscribirse, de encender la campanita de notificaciones, de dejarme aquí abajito en la cajita de descripción. Recuerden que a mí me gusta estar preparando el contenido muchísimo antes de que salga. Ustedes díganme qué es lo que quieren ver y pues sin más, nada, chamacos, muchas gracias por haber visto este video. ¡Mua! Los amo con todo mi corazón. Bye, bye.